debates, opiniones, entrevistas. En tu programa, Hablemos Claro. Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un programa más de Hablemos Claro. Hoy viernes 8 de noviembre, tengo el gusto y el honor en presentarle a mi invitado, el alcalde de la Unión, el licenciado Ezequiel Milla. Licenciado, bienvenido y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, don Will, por la invitación. Realmente contento de estar. Este es un programa que, aparte de que uno habla claro, es un programa bien visto. Y eso es lo bueno. Y lo importante es que es abierto para toda nuestra gente, porque no solo el Oriente lo ve, sino todo el país. Así que contento de estar en tu programa y que nuestros hermanos salvadoreños, tanto los que residen, los que están acá en nuestro país y los que están fuera de nuestras patrias, pues nos están viendo. Señor alcalde, la primera parte de la entrevista vamos a hablar de su gestión en su alcaldía, pero no va a ser mucho, va a ser poco. Después vamos a empezar a darle juego al cañal. Espero pues traiga suficiente gasolina y valor y no vaya a estar como los políticos tradicionales que hablan un montón, rodean y no se van directo al tema. Siempre lo evaden con historias de Caperucita Roja, de Lobo Feroz y todo eso. Pero bueno, en infraestructura vial, sabemos que ahora que hubo mucha lluvia, más que todos los caminos vecinales, las calles de la zona rural, cuando hay mucha lluvia, pues, se echan a perder bastante las calles. ¿Qué está haciendo su alcaldía en los caminos vecinales? Bueno, lo primero fue, y que lógicamente hay que esperar que el invierno pase. El invierno, creo que la última tormenta fue el 2-3 de noviembre que cayó. Posteriormente nosotros ya vamos a empezar una etapa de reconstrucción, hacer nuevo, porque no solo es la zona rural, sino la zona urbana también, porque las calles de asfalto, de concreto, muchas veces se arruinan por... La agua es enemiga del asfalto. Exacto, entonces, ¿qué ha sucedido? Lo primero que hice fue hacer que Fovial arregle la parte que a ellos le compete, y eso lo están haciendo. Ahorita tengo Fovial en todo lo que es el casco urbano, y ya se está programando el Fovial para la zona rural. Ya con ellos entrando en acción, que creería que en una cuestión de una semana están terminando la parte urbana y que posteriormente empieza la zona rural, yo ya estoy listo para empezar en dos semanas todo lo que es una actividad. Son más de cuatro empresas las que van a tomar parte a intervenir toda la parte de la zona rural. ¿Recarpeteo o bacheo? No, es en la zona rural. Bueno, el problema es que en total son 67 proyectos que estoy tirando ahorita. Es una inversión de más de 2 millones y medio de dólares. Voy a llegar a todas la parte, no solo la colonia, los barrios, la zona urbana, sino que también a la zona rural, los diferentes cantones y caseríos. No es fácil porque las lluvias han sido buenas. Hemos tenido un invierno bastante bonito, copioso, que ha servido para nuestra agricultura, y que eso hay que agradecerle a Dios realmente, porque él nos manda la lluvia, pero que al mismo tiempo se nos duplica nuestro trabajo. Ese esfuerzo financiero que hay que hacer, pues ya estamos listos, estamos preparados para hacerlo y para darle pronta respuesta a nuestra gente. Estamos hablando además de 85, 87 kilómetros solo en la parte de la zona rural, y vamos a hacer calles completamente nuevas entre asfalto, concreto y adoquín en la parte de la zona urbana. Estamos hablando de cerca de 20 kilómetros entre asfalto, concreto y adoquín, más todo lo que hemos hecho. Pero lo más interesante de esto es que este es un poquito de los proyectos que vamos a iniciar, que son estos 67 proyectos, pero no hemos dejado de hacer obras. O sea, acabamos de estar en el barrio San Antonio con una calle principal que hemos beneficiado más de quizás de 350 casas. Hemos acabado de terminar lo que es el muelle de la Unión. No solo tiramos asfalto al muelle, sino que recuperamos toda la parte de la madera, la iluminación, lo pintamos. Acabamos de estar en los bustillos, en Agua Escondida.
También por mi gestión se está haciendo la calle La Unión Playita, acabamos de terminar, estamos hablando de 6.5 kilómetros, acabo de terminar 2 kilómetros de Chiquirín, del desvío de Playitas a Chiquirín, que era completamente de polvo y ahora es de asfalto. ¿También es gestión o es inversión propia? Es ambas, porque invertimos como municipalidad $180,000, donde preparamos la base, tuvimos que hacer las canaletas, y ahora con el nuevo gobierno, a través de a quien le agradezco también por ese apoyo, al ministro de Obras Públicas, a Romeo, junto a su equipo, que está Efraín Iglesias ahí, logré conseguir que me hicieran los 2 kilómetros de asfalto, o sea, que me le tiraran asfalto sobre la base que yo ya había preparado de fondos municipales, y que lógicamente eso tenía un costo de $160,000 aproximadamente, lo cual ellos lo hicieron bien. ¿Sabes cuál es lo bueno y principal? Porque a veces nos enfocamos solo en proyectos de obra gris y todo, sino que también que el agricultor, hoy me decía una persona, hoy tuve reunión con 4 cooperativas de pescadores, y me decían, alcalde, usted no sabe la excelente gestión que usted hizo con el ministro de Agricultura y Ganadería, que es Pablo Anliker, en conseguirnos más de 3.000 paquetes agrícolas, y que los pescadores que dicen que no siembran, hoy les demostramos que sí sembramos, porque nosotros tenemos vedas, tenemos ahí cuando las mareas son altas y hay vedas, no pueden salir a pescar, entonces ellos siembran, se dedican a la agricultura. Entonces más de 3.000 familias fueron beneficiadas y el invierno fue bueno, tuvieron abono, tuvieron semilla mejorada, entonces hoy sí hay mayor alimento. Fue exitosa la siembra. Fue bastante exitosa la siembra, pero porque se dio el recurso, algo que nunca en la historia de la Unión se tomaba en cuenta los pescadores para eso. Entonces creo que todo eso es un cúmulo de proyectos, proyectos de vida, proyectos de infraestructura, proyectos sociales, proyectos de deporte, proyectos así que pensados en la familia, en el desarrollo de nuestra gente. Y creo que eso ha permitido que mi administración sea exitosa. Y tú lo sabes mejor que nadie, el éxito se mide con los números, o sea, los números 2 más 2 es 4, ahí no es ni 3.75 ni 4.25. ¿Y las personas beneficiadas? Claro, pero a la hora de las votaciones es que uno dice, la gente votó por uno, porque gracias a Dios yo no gano con una diferencia de 500 votos, 600 votos o 1000 votos, sino que es una diferencia bastante abultada, pero porque el fenómeno proyectos, el fenómeno obras, mi eslogan de campaña fue esa, mi mejor campaña son las obras, entonces ha permitido que la gente tenga no solo cariño o credibilidad a mi administración, sino que amor a las obras. Y creo que esa es la mejor manera de hablarlo, pues. Y por eso digo, tú en ese aspecto lo sabes mejor que nadie por los 15 años que has estado en la municipalidad. Estaba escuchando por ahí que también está haciendo una gestión con el ministro de Agricultura para los pescadores, o sea, de unos motores, para unas cooperativas. Claro, y fíjate qué interesante es, el ministro de Agricultura, Pablo Anliker, y lo voy a tirar así, ya abiertamente, la verdad es que no tengo permiso. No tenía planeado decirlo. No tenía planeado decirlo, pero pero es, yo me di cuenta. Claro, y es algo que le tengo que aplaudir al ministro de Agricultura, el que esté pensando, el que vaya un paso más adelante en el apoyo a nuestros pescadores. Porque cuando se habla de agricultura y ganadería, uno dice agricultor y ganadero. No, también está la parte de sendepesca, que son los pescadores. Entonces, él ha logrado, el ministro Pablo Anliker ha logrado un apoyo de la empresa privada, que en este caso es Grupo Calvo, la tunera que está ahí. Él va a donar una lancha ambulancia, motores para cooperativas de la isla de Zacatillo, Chiquirín, Playitas, Campo Villalta. Y él va a tomar en cuenta también la parte de los pescadores de Conchagüita y de Menguera del Golfo. Va a donar una cuadrimoto para mover con su pequeña rastra para mover, o carrito anexo para mover a los enfermos en la isla de Zacatillo. Entonces, todo eso él lo ha conseguido donado, Pablo Anliker lo ha conseguido donado a través de la empresa Grupo Calvo, el cual lo estará dando el próximo mes en diciembre. Entonces, estamos trabajando en conjunto, que como alcalde, ese plan de desarrollo y de pensar en los pescadores, lógicamente lo está haciendo en conjunto de mi persona como alcalde,
para poder beneficiar a nuestra gente del Departamento de la Unión. Por ahí vamos a empezar, porque eso es como la primera entrega. Hay dos entregas más. Aquí en Facebook dice Franklin León, preguntale, Will, ¿qué hicieron los 5 millones que quedaron de la gestión de Osmar? ¿Es cierto que quedaron 5 millones? Quedaron. Porque que un alcalde pierde y deje 5 millones. No, es que yo creo que el fanatismo político, o sea, un alcalde que tenga 5 millones y que los deje ahí y no haga obras, perdónenme, y en buen español se lo digo, es un alcalde bruto. Y es mentira. No, tal vez bruto, ineficiente, porque teniendo el recurso para hacer obras y no las hizo. Sí, ineficiente, no le pudo responder al pueblo con obras, pero es mentira. Me dejó una deuda de $2,500,000, eso es lo que me dejó. ¿Deuda en qué? Deuda, por ejemplo, a él le dieron de CEPA $2,500,000 y tuvimos que pagar el 20% de lo que él recibió al abogado, solo ahí eran $500,000. Había una deuda de Fudemoni de $850,000. Solo en un proyecto de agua terminado y no ejecutado, $350,000, más otra cantidad de proyectos. O sea, nos dejó hasta el botadero, hasta el relleno sanitario cerrado, con deuda, cuando yo ingresé a la alcaldía y topaba los basureros. Así que si él hubiera dejado esos 5 millones a favor, él fuera el alcalde, no fuera yo, porque la gente hubiera estado contento de que tuviese obras. Entonces, esa mentira de que está diciendo del exalcalde, que por cierto solo un periodo hizo, uno. Uh-huh. Y teniendo al gobierno central de la mano. Uh-huh. Era gobierno central, FMLN, gobierno municipal, FMLN, y solo hacer un periodo. O sea, yo no sé cómo llamarle en eso, porque como de repente quizás uso palabras muy fuertes, cuando tenía todo el aparataje estatal, todo ese aparataje estatal, MOP, agricultura, FISDL, todo. Y solo hacer uno. Y que disculpe, que cuando le gané, ni multiplicado por dos, el segundo lugar, que él fue el segundo lugar, me hubiese ganado. O sea, que yo le hubiera dicho, démosle chance de que los votos que sacó se los multipliquemos por dos. Y ni aún así. Entonces yo creo que con mentiras, con falacias, con cosas así, no. Al pueblo le interesa ver las obras y eso es lo que hemos hecho. Sí, entonces van a ser beneficiados con motores de lanchas también. Claro, y ese es una excelente gestión del ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker, con la empresa privada, donde a través de mi gestión se está beneficiando también a las cooperativas del municipio de La Unión, tanto de la isla de Zacatillo como las que están aledañas a la costa. Estamos hablando de Chiquirín, de Playita, del sector Villalta, entonces todo eso. Y sabes, yo voy a contar esto y quiero, uh-huh, quizás voy a pecar de decirlo secreto por adelantado. Es que siento que ya me... Ya te pregunto. Ya me preguntás y antes que me preguntás te voy a contar. Me dice Pablo, reunidos con él el martes, porque aquí vamos a hablar claro. El día martes nos reunimos con Pablo, el ministro. Pablo Anliker, el ministro de Agricultura, el director de Grupo Calvo, Boris Quintanilla y mi persona tuvimos un desayuno donde Pablo le pidió todo eso y le dijo, queremos hacer una regata, queremos invitar a todos los de la Unión a una competencia de lanchas. Y dice el ministro, pero ¿sabes qué? Quiero que sea el primer lugar, quiero que le regalemos un motor 40. Uh-huh. No, hombre, le dije yo, o sea, vos lo que querés ver son 500, 700 lancheros allá afuera peleando por ese primer lugar. Es que es un buen premio. Démosle unos $800 repartidos entre primero, segundo y tercer lugar. ¿Y de dónde vamos a sacar eso? Y aquí no está el director de Calvo, pues de ahí lo vamos a sacar. Aquí está el patrocinador y se me queda viendo. Vaya, entonces hagamos algo, dijo el ministro. Demos esos premios, esos $800 que decís tú, y que ya que aquí está el licenciado Boris Quintanilla, pero también demos el motor. Entonces ya no van a ser 500 lanchas, van a ser 700 lanchas en ese mar. Entonces, final de cuentas, yo ya me estoy anticipando al premio. En diciembre va a ser, te vamos a invitar a ti. No lo da, y si no lo da Calvo, lo vas a tener que dar tú, porque ya lo anunciaste. Si no lo doy yo, y no para eso me tiene el pueblo, pues.
¿ah? Okay. Para que premie también. Y voy a invitar a Pablito, no es que lo va a dar. Enseñe que está seguro. Si no estuviera seguro. Y en el área deportiva. No, espérame, si no estuviera seguro te estuviera diciendo, vamos a una pausa, te están diciendo. Y en el área deportiva, ¿qué ha hecho la alcaldía sin dar tanta vuelta? Es que aquí no damos vuelta, aquí somos nosotros, somos efectivos y reales. Nosotros, nuestros proyectos son enfocados en la familia. Nosotros creemos que cuando invertimos en un niño o un joven, invertimos en deporte, invertimos en proyectos sociales, lo estamos alejando de las pandillas, de las drogas, del alcohol, de la prostitución, de todo lo que el mundo ofrece en la calle. Tenemos escuelas, tenemos más de 2.000 niños y jóvenes beneficiados con escuelas de fútbol, de basquetbol, de béisbol, aeróbicos. Tenemos 7 centros de alcance, que son 7 casas, unas alquiladas y otras propias, donde tenemos pequeñas escuelas, como que, ¿cuáles son escuelas municipales? ¿Qué tenemos? Tenemos centro de cómputo, aulas para dar clases de refuerzo, gimnasio, mesas de ping-pong, tenemos una pantalla de televisor con Wii, tenemos biblioteca, tenemos monitores, profesores. Entonces, y eso es un alcance no solo de la zona urbana, sino que de la zona rural. Entonces, y te voy a contar algo interesante. Dice también Antonia de Guevara en el Facebook que las calles de la colonia Bellavista necesita que las vaya a ver. No, es que no se las voy a ver, se las voy a hacer. Ah, está incluido la colonia incluida. Bellavista. Quiero contarle a es que lo que yo quiero que me entiendan Antonia algo. Antonia de Guevara. Ni Antonia, yo quiero que me entiendan algo y todo mi amigo televidente. El invierno acaba de parar. Yo no podía trabajar toda esta cantidad de mega obras que voy a lanzar. No las podía trabajar en pleno invierno, no se puede. No se puede porque una tormenta me destruye lo que he hecho, lo poco o mucho que haya hecho. Entonces esperamos que el invierno se termine, acaba de ser, estamos hablando de hace unos días, diitas, 4 o 5 días. Entonces ahora sí va, quiero decirle que en la colonia Bellavista es 1.6 kilómetros de recarpeteos, badenes, todo va nuevo. Algo histórico y lo vamos a hacer, entonces... Esos proyectos van. Lo que yo les pido a ustedes es un poquito de paciencia. ¿Paciencia en qué? En que vean que las obras ya van a empezar. O sea, estamos hablando de 15 días máximo estamos empezando las obras. Con esas obras, con esas obras podemos nosotros trabajarlos y vamos a pasar quizás unos 5 o 6 meses. ¡Ah! Ya se me había olvidado. Antes que se te olvide, dice José Gilberto Rodríguez, pregúntele qué pasó con el proyecto de agua de Caserío Condadillo, si lo vas a hacer, está programado. No, es que ya tengo el dinero, es una inversión de $350,000 más o menos entre carpeta, supervisión, proyecto, ya se hizo, ya está la carpeta hecha, lo que sucede es que falta ahora... Falta la licitación. La licitación, que lógicamente se va a sacar. Pero sí ya está proyectado, que sí se va a hacer. Ya está, ya nosotros, ese proyecto de Condadillo yo me comprometí a iniciarlo, si no me equivoco, en enero. Mediados de enero, finales de enero, la licitación la vamos a tirar en enero, perdón, y en febrero estamos iniciando ese proyecto. Es un proyecto de cuatro meses más o menos que se va a tardar porque Condadillo es grande. Y ahí ellos saben, el amigo de Condadillo que acaba de escribir sabe que allá arribita, que está Volcancillo, yo les metí el agua potable también. Preguntan entonces, también aquí Carlos Mata, que la calle Mapalita dice que sí, la pueden arreglar. La calle ¿Esa es de Fovial o es de la alcaldía? Es de Fovial, pero ya tengo, ya he tenido 4 reuniones con el director de Fovial, Álvaro Virne. 4 reuniones he ido a su despacho. Álvaro Virne, pues quiero decirle que lo conozco desde hace quizás unos 7, 8 años y tengo la confianza para decirle, mira, necesitamos tu apoyo en este proyecto, porque es una calle que es responsabilidad y competencia de Fovial, pero Fovial te trabaja sobre cuando son calles de ellos lo que hacen es preparar base. Ahora, ¿qué sucede? Ellos te preparan la base de esos 3.5 kilómetros de la calle Mapalita y ahora estoy haciendo la otra gestión, que es con el Ministerio de Obras Públicas, para que ellos nos tiren el asfalto. Entonces, ya así, estamos hablando que para el 2020, pero estamos hablando que finales del 2020, podríamos hablar que ese proyecto se va a hacer. Así como la calle La Unión Playitas, que usted está viendo, que hicieron un muro de primeras piedras, hay un muro bien bonito. Poniendo primeras piedras, todos los presidentes, alcaldes, diputados. A mí me gustaba ir a almorzar ahí antes, y vi rótulos y vi anuncios de que esa calle ya la empezaban y nunca.
Y, bueno, y fueron y, como 8 gobiernos la que le hicieron. Y ese playita es bastante turístico. Y ahora tú vas a playitas y puedes ver que ya la calle está avanzada en un casi 65%, o sea, tipo febrero, marzo estamos ahí. Creo que hay unos videos ahí. El puerto Cutuco, al fin, el elefante blanco, va a funcionar. ¿Le están dando alguna utilidad? ¿Está recibiendo algún beneficio de la Unión de eso? No, absolutamente nada. Es más, el puerto de la Unión Centroamericana, conocido como Cutuco, todavía tiene una deuda fuerte de $1.500.000 a la municipalidad. Lógicamente, ese fue un capricho del gobierno anterior, del FMLN, no quererlo pagar. Acordémonos que de una u otra manera, pues, yo le quité la alcaldía al FMLN. Uh-huh. Y eso había cierto resentimiento de algunos, no de todos, y no de todos los funcionarios, pero algunos, entre ellos, sí se resintió fue CEPA, y no quisieron pagar ese impuesto, pero que ahora pues vamos a tratar de hacer toda la gestión de recuperar esa plata. Y dos, hacer que una de las... Hay 3 promesas del presidente Bukele y que yo se las aplaudo y se las voy a acompañar, se las voy a ir respaldar. Una de ellas es echar en marcha lo que es el puerto de la Unión Centroamericana. Dos, hacer el aeropuerto. Y tercero, el tren del Pacífico. Esos 3 proyectos van a traer... le van a dar un giro de 180 grados a nuestro municipio, no solo al municipio de La Unión, sino a todo el oriente. Así que esperamos que la concesión del puerto sea pronto. Yo siempre lo he dicho, nuestra gente está lista, nuestra gente de La Unión y del oriente es una gente muy trabajadora y capacitada para poder administrar ese puerto de La Unión. ¿La alcaldía de La Unión tiene programas sociales? Claro, nuestros programas sociales. ¿Qué tipo de programas sociales? Nuestros programas sociales son enfocados empezando por la niñez. Y te voy a comentar cómo las medimos. Nuestros programas sociales los medimos en base a la disminución de homicidios, en base a la disminución de extorsiones y de violencia intrafamiliar. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Lo hacemos a través de los centros de alcance, a través del apoyo a... Hoy tuvimos un programa que, por cierto, le dio cobertura a TVO. Hicimos un programa de... cerramos un programa, perdón, de apoyo a las madres y niños recién nacidos, de menos de 2 años, interactuando como familia, llevamos médicos y todo eso, un programa bastante bonito, largo, porque fueron 2 meses prácticamente que duró esto, y los otros programas que estamos trabajando es un programa de apoyar, si lo queremos llamar así, a un asilo, que por ahí se encarga mi esposa más que todo de ayudarme en esa parte, y de apoyar también a la escuela, a la casa de espera materna e infantil. Bueno, alcalde, se acabó la parte romántica. No, sí, son las partes que no, el pueblo quiere. Se acabó la parte de que usted haga propaganda solo. No, lo que pasa es que solo hemos tocado el 10% de mi administración. Amaneceríamos. No, claro. Sí, bueno, no, entonces bueno. Hoy vamos a lo que venimos. Machete en mano. Tome agua, respire hondo. Démosle. Y hable, como dice el programa, claro y pelado. Claro. ¿Cómo ve usted, alcalde, el tema para los diputados para el 2021 con la participación de Nuevas Ideas, ya que en La Unión solo son 3 diputados? Sí, son 3 diputados y tengo que decirlo aquí. Bueno, te voy a comentar algo. Antes en La Unión del departamento eran 4 diputados, ahora bajaron a 3. 2 de ellos fueron ganados por Arena y 1 por el FMLN. Arena, y quizás siendo realista, Arena sí va a mantener sus 2 diputados, pero el FMLN va a desaparecer de su diputación. Entonces, Arena mantiene 2 diputados. Sí, los mantiene. Es que ¿usted cree que el pueblo le está creyendo eso que usted está diciendo? Es que no depende de un alcalde. ¿O no es bueno para las adivinanzas usted? No, quizás si fuera de adivinanza, ahí sí creo que soy malo. Ahí tengo que aceptarlo. Sí, pero es que yo siento que está adivinando mal. Porque todo el futuro es incierto. Entonces uno, al asegurar una cifra, está adivinando. Porque no ha pasado el momento. No, lo que sucede es que yo veo el trabajo que están haciendo los... Vaya, te voy a hablar por un diputado, uno, uh-huh, que es el que yo veo activo y es el que yo veo que está trabajando en el departamento. Y que es un burro. Ah, el que eligen el burro.
que por eso le estoy diciendo que es un burro, que es el Jorge Rosales. Hay, si uno le dice Jorge, no lo conoce. Si le dicen el burro, es conocido. Ese tipo yo creo que ya los hijos ni lo conocen en la casa, porque solo pasa trabajando, solo en la calle pasa así, gestionando, trabajando en la asamblea. Él a las 4 de la mañana sale y a las 10 de la noche llega a su casa. Pero es un tipo que apoya. Ese sí yo te puedo decir, fíjate que Jorge Rosales, este burro, si se vuelve a tirar, gana. Yo sí creo que gana por el trabajo que ha hecho, porque la gente pero lo ve. Pero parece que él, tiene con él quiere regresar a la alcaldía, ¿no? De Santa Rosa. No, hombre, el burro no va a regresar a la alcaldía. Jorge Rosales no va a regresar a la alcaldía. Él sabe que tiene el apoyo de la mayoría de los alcaldes del departamento de la Unión por el trabajo que ha hecho. Eso sería algo que no va con él. Yo no creo eso, no creo. Y si a mí me toca decírselo aquí, yo le digo, mira, seguí de diputado porque realmente el trabajo que has hecho es excelente. Eso es mi recomendación, ¿va? Al final toma la decisión. Pero yo no creo que Arena saque dos diputados en la Unión. Mi punto de vista, ¿verdad? El burro sí va a salir. Si no, lo vemos, uno yo creo que sí. El burro. Es el único que por eso, el burro. Porque se tiene plata para invertir y en la campaña, pues el que tiene más plata es el que tiene más presencia. No, pero también el que tiene acercamiento con la gente y el que gestiona. Y creo que en esa parte Jorge Rosales ha hecho un excelente trabajo. Te hablo por como representante del municipio cabecera, que he visto su trabajo en mi municipio, ¿verdad? En eso. ¿Usted tiene cuántos años de vida? Pues lo que sucede es que siempre que digo la edad no me creen. Por pero aunque mienta, dígala. No, tengo 45 años de edad, aunque parezco de 35. Va, entonces, sin cirugías. Entonces usted tiene... Sin cirugías, don Willy. Tiene 45 años. Guapo, normal. Entonces usted ya tenía 15 años cuando el primer presidente de Arena, Cristiani. Sí, lo que pasa es que en ese tiempo yo vivía en Canadá. Me fui en el año... ¿En el gobierno 91. De quién regresó usted al país? Yo regresé en el 93, finales del 93 creo que regresé yo. ¿Quién estaba gobernando cuando usted regresó? No recuerdo, creo que 89. ¿No? Creo que Cristiani, no, Calderón Sol creo que empezaba. Uh-huh. 94. Bueno, digamos que usted ha visto gobernar 5 presidentes. Uh-huh. Los últimos 3 de Arena... y los últimos 2 del FMLN. ¿Cuál es la diferencia que ha visto usted en el estilo de gobernar del presidente Bukele y los 5 expresidentes que usted tiene memoria de que regresó a El Salvador? Es que cada uno de ellos ha tenido sus momentos. Cada uno de ellos ha tenido sus... por ejemplo, si nos vamos al presidente Cristiani... fue un tema de la guerra. Sí, pero usted dice que no estaba, así sí, que no esté dando mentiras porque usted dijo que ya vino cuando estaba Calderón Sol. No, por eso, le está hablando Cristiani fuera de la guerra. No vaya a dar mentiras. Fuera de la guerra, Cristiani. Sí. Y Calderón Sol, recuerdo que él empezó a querer reconstruir el país, invirtió mucho en carreteras, en puentes Baileys y todo lo que hacía. De Paco Flores, pues tengo el recuerdo de la dolarización. Uh-huh. Y el tema de las AFP. Del terremoto y la AFP, de eso. Del presidente Saca, recuerdo la construcción del puerto de la Unión Centroamericana, el bypass de Usurután, el bypass de la Unión, de Fosalud, de eso me recuerdo. Presidente Funes, pues, ya fue el presidente del cambio que le llamaba a él, junto con el presidente Sánchez Serén. Lo que sucede es que si yo veo, cada administración ha sido diferente, pero... también tengo que ser objetivo, la administración del presidente Bukele a escasos 5 meses de estar ahí como presidente, quizás se ha visto una transformación fuerte en cuanto a bajar o mejorar la seguridad, a bajar los índices de homicidio, sin necesidad de una tregua, sin necesidad de pactos, sino a través de un choque frontal con las pandillas. Y me ha gustado otra cosa más. Ha hecho que los presos les ha dado una oportunidad de trabajar en vez de que se contrate empresas privadas en reconstrucción de las celdas, de las bases de la policía, ha hecho que ellos trabajen, los presos trabajen. Y eso es bueno. Creo que ha sido como un seguimiento de este programa Yo Cambio que tenía el gobierno central anterior. Entonces, el presidente Bukele ha generado una esperanza en el pueblo.
una esperanza donde la gente, en el caso de la Unión, voy a hablar como unionense, nosotros, y lo digo nosotros, incluyéndome yo, creo de que sí él va a cumplir lo que es la concesión del puerto de la Unión. Y digo creo con un 100% de certeza. Creo con un 100% de certeza que él sí va a cumplir con la construcción del aeropuerto en la Unión. Creo que esos cambios que está generando van a traer desarrollo a nuestro municipio y a nuestro país. Entonces esa forma de gobernar, de generar esa esperanza y de generar credibilidad en cada uno de los salvadoreños ha sido efectiva. Y ha sido efectiva por una razón, porque le ha golpeado directamente y ha beneficiado a los grupos estos pandilleriles y ha beneficiado a la gente más necesitada, mejorándole su seguridad. Lógicamente hay un desgaste fuerte de parte de la Policía Nacional Civil, de parte del Ejército, porque les ha tocado trabajar el doble y necesitan ese apoyo y ese respaldo. Que hay un ciudadano que dice que agradece el recarpeteo que ha gestionado el alcalde Ezequiel Mía, dice que es de muy mala calidad, dice, a los pocos días el Igualde está llena de hoyos, dice. En la calle de Las Tunas, pero ese es de la alcaldía de Conchagua, ¿verdad? Sí, no, ahí no. Quizás es que... Es de arena el alcalde, pero es otro alcalde. Sí, ¿verdad? Pero ahí no... Ahí lo que pasa es que Medina se me ha dejado crecer la barba, por eso es... Pero es bueno que le conteste, sí. Porque él cree que es su territorio. Sí, no. No, ahí en ese aspecto, mire, yo soy alcalde del municipio de La Unión y el tema de, o sea, Las Tunas pertenece al municipio de Conchagua y sí es del departamento de La Unión, pero no soy alcalde de esa área, entonces no, ahí sí. Pero no obstante, conozco al alcalde Medina y podemos llevarle esa inquietud. Yo estoy convencido que él puede solventar ese problema. Si le compete esa calle a él, porque si le compete el Fovial, entonces... ¿Cómo evalúa usted, como alcalde de Arena, el plan territorial del presidente Bukele? ¿Ha ayudado a la gente en que haya menos homicidios? ¿Ha ayudado a que haya más seguridad? ¿Ha ayudado en los comercios? ¿Cómo evalúa usted el plan territorial? Es que ese plan territorial es bastante bueno. Y lo podría catalogar como exitoso para el país. Creo que bajo la orden, porque el presidente es claro, él ordena, y bajo la dirección del ministro de Justicia y Seguridad, de Rogelio Rivas, y de los directores de la policía y subdirectores, creo que ha sido bastante bueno. Quizás en un inicio se pensó que eso era un sueño, pero no, ha sido efectivo. Pero te voy a comentar algo. Muchas veces la seguridad también depende de los proyectos de prevención que uno como alcalde tenga. Los líderes locales. Exacto. Yo agarré un municipio donde habían 65 homicidios en el año. Y en el 2012, así lo cerré. 2013 lo bajamos a como a 53, 2014 fuimos como 40 y pico. Y así le fuimos a reducir. ¿Y saben con cuántos homicidios cerré el año pasado? Con 7 en el año. Después de ir de 60, bajamos a 7. Ahora, y se oye feo, pero ahora en este año ya llevamos cerca de 15 homicidios en el año. Entonces uno puede decir, entonces no es efectivo el plan territorial, porque los homicidios se han duplicado de 7 que cerró el año pasado a 15 que lleva ahorita y el año no se ha cerrado. Yo le puedo decir no es así. Entonces no ha hecho el plan de prevención el alcalde local. Ha fallado el alcalde local. Ahí creo que... ¿Y quién más te ha escrito? Porque siento que como que el presidente dice, te está escribiendo. Pregúntele al alcalde, diría con la bandera de Nuevas Ideas como alcalde. No puede por la ley de partido, aunque él se muere por ir con Nuevas Ideas, pero no puede porque la ley de partido no le permite cambiarse de partido. Siendo funcionario, así que... No. Ya le respondo yo al amigo que está preguntando. No, yo pertenezco al Partido Arena, pero yo sí quiero ser enfático y claro, o sea, siempre he pertenecido al Partido Arena, soy afiliado a Arena, no he estado militando en ningún otro partido más que Arena, pero no implica que yo voy a ser ciego. No, yo soy objetivo. Gobierno central que trabaja bien, gobierno que yo lo voy a acompañar y le voy a aplaudir y trabajar de la mano con él. El presidente sí. Bukele ha demostrado eso, lo estoy trabajando con él, he tenido acercamientos con él, con los diferentes ministros y estamos trabajando de una manera excelente. Y para aclararle, los colores políticos
las banderas políticas no son las que administran una municipalidad, sino que somos los funcionarios. Lo bueno, lo malo, lo feo que ahí se haga en esa municipalidad de la Unión tiene nombre y apellido y se llama Ezequiel Milla. Alcalde. Acompañada de un consejo municipal, lógicamente. Si el plan territorial ha sido exitoso y que ha ayudado mucho a la gente, ¿qué le diría usted a los diputados de Arena porque no quieren votar por los 91 millones de la fase 2 del plan territorial? Es que hay una votación, tengo entendido, de ciento y algo. No es la fase 3, pero falta la fase 2. Yo diputado no soy, ni tampoco mucho. No, ¿qué les diría mucho? Usted, no, espere, como alcalde? Ahí voy a llegar a ese punto. Ya le empezaron a temblar los pies. Ya va a empezar a rodear, a dar vueltas, patinar como Cantinfla. No, y en resumen, no va a decir nada. Suéltese, empiece a contar su historia. Lo que sucede es que, lógicamente, un diputado necesita darle lectura concisa a todo ese tipo de inversión que va a haber. ¿Por qué? Porque ellos tienen que dar la cara y responder también ante cualquier cuestionamiento que ellos tengan del pueblo, ya sea a favor o en contra. Entonces yo sí creo que cada diputado de todas las fracciones políticas tiene la obligación de leer bien ese plan territorial, en qué se va a invertir, cuánto se va a invertir, y si ellos lo ven factible, lógicamente hay que aprobarlo y hay que dar los votos. ¿Qué sucede? También hay que evaluar, y creo que es lo más importante, y valorar cómo el pueblo lo percibe, cómo el salvadoreño común que anda sin seguridad, que anda en bus, que anda a pie, lo percibe ese plan territorial. Y yo se lo voy a decir así de fácil. Yo sí creo que esos números que maneja el presidente Bukele del 90% de aceptación, digamos que están equivocados, que se maneja un 80%, entonces eso es claro que el pueblo está de acuerdo en cómo se está manejando los temas de seguridad. Entonces, si el pueblo lo está contento, si el pueblo se siente seguro, si el pueblo siente de que ese plan territorial está siendo efectivo, pues yo, Ezequiel Milla, diera el voto. Vaya, ya me contó la historia de Caperucita Roja, vaya, le dio vuelta. No, ya no dije pues que yo diera el voto. Si yo fuera diputado, yo diera el voto. Pero ¿cómo ve usted que al FMLN, archienemigo histórico, político, de guerra, su partido Arena, sus diputados de Arena le dieron más de 4.000 millones de dólares en 5 años en préstamo al FMLN para que anduvieran dando el buen vivir por todo El Salvador, y al presidente Bukele le están negando 91 millones para el plan de seguridad, cuando al FMLN, su archirrival y enemigo, le dieron más de 4.000 millones de dólares? O sea, aquí vamos a hablar claro. ¿Sí? Esos votos los van a dar. Es que esos votos los van a dar. Y lo van a dar primero porque los resultados que ha tenido, que ha dado este plan territorial han sido buenos. Entonces la gente está contenta. El presidente Bukele, el ministro de Justicia y Seguridad, los directores de la policía, Arriaza Chicas, el subdirector Rivera Lico, o sea, están haciendo un buen trabajo. Entonces yo sí creo que si ellos están dando los números positivos y lo que la gente lo percibe así, está contento con eso, ellos lo van a dar. Lo que sucede es que hay veces, y no lo termino de entender yo, pues quieren ganar tiempo o quieren conocer bien de qué se trata el plan territorial para pero que ya ellos se montó la fase 3 encima. Ya está. Los van a dar. Es que no es una cuestión de... Los votos a cambio de que retiren la demanda contra el presidente del COEN. No conozco a fondo la demanda del presidente del COEN. Ya no se la voy a explicar yo después de la pausa comercial. No lo conozco. No sé cómo es la demanda de él, pero sí te puedo decir que los votos lo van a dar. Yo creo que los diputados lo que están queriendo es conocer mejor el plan territorial, pero al final de cuentas, ese dinero... ¿Estarán queriendo conocer el plan territorial o estarán esperando que les den alguito? No creo que les van a dar algo. Realmente ese dinero el presidente Bukele... No, es que el presidente no les va a dar alguito. Él dijo que no les va a dar alguito ni... No, él no va a dar nada. El presidente Bukele va a invertir ese dinero en eso. Y te voy a contar algo más. El día de ayer, platicando con el ministro de Justicia y Seguridad, de Rogelio Rivas, me dice, Ezequiel,
quiero construir una base de la Policía Nacional Civil, así como la que está en Zacatecoluca. O sea, ¿cómo no me voy a sentir yo contento y motivado? Muchas fuentes de trabajo. No solo la fuente de trabajo, se va a mejorar la seguridad. Vamos a tener algo de primer nivel. O sea, el inversionista, el empresario, cuando llega a la Unión y dice, ¿y a dónde está la policía? No, hombre, si este volado ni caben, son muy poquitos. Y cuando ve un edificio, o sea, lo que se ve impacta. Uh-huh. El gusto entra por los ojos. Entonces yo sí estoy convencido. Entonces a mí me alegra. ¿Cómo no yo le voy a pedir a mi partido de que dé los votos a una inversión de una base de la Policía Nacional Civil de primer nivel como la que construyeron en Zacatecoluca el gobierno anterior y me la van a construir en la Unión? Claro, claro que lo voy a aplaudir y claro que si es necesario voy a ir con el ministro de Justicia y Seguridad, con Rogelio, y con los directores de la Policía Nacional Civil a pedir el apoyo para ese tipo de proyectos. O sea, lo haría. Pero yo sí estoy convencido de que los diputados van a votar por esos 91 millones de dólares. No porque el presidente Bukele lo ordene, o lo pida, o lo suplique, sino que el pueblo salvadoreño lo está esperando. Porque es un proyecto que está funcionando. Es que no es dinero para el presidente, es dinero para las obras del pueblo. Ahí van mejoras en escuelas, mejoras en caminos que no tienen acceso. O sea, no solo es para seguridad. O sea, va no, para seguridad. Hay proyectos de prevención, te voy a contar. Y lleva proyectos de prevención que usted dice, claro, que son exitosos, claro, en la Unión. Pues porque los hago yo. Pero porque los hace usted y los hace Arena. Pero ¿por qué los diputados de Arena no creen en que la prevención puede ser exitosa solo porque la va a hacer alguien que no es de su partido, que es el presidente Bukele? Es que ahí hay un proyecto que lo vamos a arrancar ya en 10 días, lo vamos a arrancar. Uh-huh. Digamos que no son 10, que son 15 días. Vamos a construir el Parque Central de la Unión a través de unos fondos que fueron donados de la Unión Europea, dados al Ministerio de Justicia y Seguridad. Me senté ya con el ministro Rogelio Rivas, me he sentado un par de veces, discutimos el tema y me ha autorizado 225 mil dólares donados para este proyecto y una contrapartida de la municipalidad de 140 mil. Entonces, en mi municipio lo están invirtiendo. En mi municipio se está desarrollando el tema de seguridad. Solicité en una reunión con el director Arriaza Chicas, recuerdo, si usted, solicité más policías y me los mandaron. Y si usted es tan amigo del burro y apoya al burro, ¿y por qué no le dice al burro que se ponga burro con su partido y que dé el voto para los 91 millones? No, es que él ya dijo no que es lo va tan a dar. Burro, no es tan burro. No, es que le dicen burro de cariño, no burro de necio. No, le dicen burro de cariño burro porque burro es de que trabajador. No hace caso. No, así no, él no es burro. Cuando el cipote le dicen sos burro es porque no hace caso. Pero él es burro de trabajador, no, él es burro de trabajador. Ah, él sí. Es un burro de trabajador. O sea, es burro en el buen sentido de la palabra de trabajador, pero yo sí, Jorge Rosales, lo que pasa es que no lo puedo decir en público, ahí solo que me le deja el micrófono. Él me dijo que iba a dar el voto. No soy yo, él me dijo que iba a dar votos. Y a mí Jorge Rosales me dijo, ¿cómo no voy a votar? Me dijo, con el proyecto de seguridad, yo voy a votar. Me dijo, lo que pasa es que estoy esperando que pase la votación y tener todos los votos. Eso está esperando él. Ah, ok. Porque se necesitan 43 votos. ¿Sí? 43 votos. Entonces, bueno, está esperando. Ahorita tienen prácticamente 20 votos. Pues sí, entonces el voto de Jorge Rosales, del burro, haría 21, entonces no hace la diferencia. No suma. No suma. Este, al contrario, porque resta, porque se van a enojar los demás. Entonces yo creo que hay que llegar a un acuerdo para eso. 10 de Gana, 9 del PCN, 19, 1 de Cambio Democrático, 20, y 1 del PDC, 21. No, yo creo que el Leonardo también lo da. Leonardo es gallo gallina. En la mañana dice una cosa y en la tarde está diciendo otra. Entonces no sabes con qué te va a salir el propio día. No, pero yo sí creo que Leonardo vota por eso. Digamos que sí, va, digamos 22. Para 43 faltan 21. Por eso. Entonces. Y del único lugar donde pueden salir es de su partido. Claro, y esperamos que lo den, pero yo estoy convencido que los van a dar porque es un proyecto exitoso, un proyecto que la gente lo está pidiendo a gritos. Bueno, señor alcalde, vámonos a una primera pausa comercial y después agárrese que viene la parte 2. Así que estamos listos. No va a estar lloriqueando ni va a estar cantinfleando. Ni cantinfleamos ni lloricamos, nosotros hablamos con los números. Ok, amigos, no nos cambie, regresamos después de la pausa comercial.
Gracias, amigos, por continuar en sintonía de su entrevista Hablemos Claro. Bueno, señor alcalde, viene la parte 2, la hora de la cucharada, como dice. Démoslo. Veo que le está temblando la pierna. No, no, para nada, estamos bien. ¿Es Parkinson entonces? No, tampoco. Ah, a esta edad no nos pega nada. Ok. Vamos a empezar con la foto número 10. Vamos a dejar de último el plato fuerte. La foto número 10. Si usted puede ver la publicación de ahora del presidente Bukele en su cuenta de Twitter oficial, el magistrado Escalante debería guardar prisión domiciliar. El magistrado Escalante deberá guardar prisión domiciliar. Mientras la sala de lo penal revisa la apelación de la fiscalía, dice. Debería estar tras las rejas, dice. Pero al menos, por ahora, no andará libre por las calles, dice. O sea, le decretaron arresto domiciliar al magistrado que dicen que tocó la parte íntima de una niña sobre la ropa en un lugar por ahí de San Salvador. ¿Cómo ve usted esas resoluciones de nuestro sistema judicial? Es que no... Ya no tiene inmunidad, él es ya como usted y yo, simple mortal. Lo que sucede es que voy a hablar como padre de familia, o sea, como padre de una niña, como padre de tres varones. A nadie le va a gustar que... ¿Tres y el otro de dónde lo sacó? Que nadie le... tres son cuatro en total, los que tengo, lo que pasa... Hey, uno, mi hija de 21, Diego de 13, José Ernesto de 7 y Santiago de 5 meses. ¿De José Ernesto? No sabía yo de José Ernesto. ¿Cómo no, hombre? Es que usted ha perdido mucho tiempo, entonces... Que no sabe. ¿Con aquella muchacha de la universidad juega? No, mi esposa es... Ah, ok. Cristina. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Como padre de familia, ninguno de sus padres, ni una madre o padre va a querer que su hijo sea tocado, de la razón que sea, ni un dedo, ni el pelo, ni el cabello, ni nada. Yo no puedo dar mi postura porque no soy abogado, sino que voy a dar mi postura como padre de familia. O sea, nadie va a querer que sus hijos sean tocados. O sea, ¿cómo se dio? ¿Por qué se dio? Yo creo que esa es una explicación que él la tiene que dar ante los jueces, ante los magistrados que tengan que resolver. Pero como padre de familia, indigna. Como padre de familia, no quiero que eso le pase a mis hijos. Como padre de familia, no voy a permitir que eso le pase a alguien. Si me toca defender a alguien, lo voy a hacer. Si veo a un niño que alguien un hombre o una mujer está tocando a un niño, porque no solo son los hombres, también las mujeres, quieren abusar de un niño, de una niña, uno tiene que meterse y proteger a estas criaturas. Pero ya en el tema judicial, ellos sabrán por qué o las razones, cómo esto lo hace. Yo no soy abogado, no puedo dar una respuesta sobre eso, pero sí puedo hablar como padre de familia. No estoy de acuerdo en que eso suceda. Y esa es mi postura. Bueno, vamos a ver la foto número 8, para ver el análisis del alcalde que tiene cuatro niños. Dice la prensa gráfica, la parte de política, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, dice, presenta la iniciativa para la aprobación del préstamo de 109 millones de dólares para implementar la fase 3, dice, del plan control territorial. Dice que más tarde también presentarán el decreto para el aumento de los $50 a los veteranos de guerra. Ya va incluido en este paquete de la fase 3, pero dice que más tarde, dice, también presentarán el decreto para el aumento de $50 a los veteranos de guerra, una promesa que hizo, no fue promesa, sino que les aumentó el 100% a la pensión de los veteranos de guerra. Ya se está montando la fase 3, como le decía, señor alcalde. Sí, lo que sucede es que Yo creo que lo que se tiene que generar en el país son fuentes de empleo, son oportunidades de empleo para que, ¿por qué? Es cierto, hubo una guerra, el pueblo sufrió 70 mil muertes innecesarias,
una lucha estéril que no llevó a nada. No puedo hablar de patriotismo, de que el país mejoró o empeoró, porque lo que hubo es destrucción y muerte, y creo que de eso nada bueno se saca. Hay que reconocer, o sea, no te puedo decir, para mí eso no fue bueno, esa guerra civil no funcionó, destrucción y muerte, eso es lo que nos dio. Pero sí creo que yo sí creo en proyectos como te decía, como el Puerto de la Unión, como el aeropuerto, que va a generar empleo y que podemos darle mejor empleo a esta gente, a toda la gente, en vez de regalarle dinero, en vez de facilitarle la plata, busquemos cómo les apoyamos. Que hubo un compromiso del presidente y lo tiene que cumplir, bueno, entonces que lo cumpla, pero también no solo es dar plata, sino que también generar no, ese empleo. Hay una ley para eso, que hasta $300 hay que darles de pensión, hasta. Claro, ellos, muchos de ellos perdieron familias en la guerra, están lisiados, bueno, tú estuviste en la guerra. Mira, estoy lisiado de mi oído, yo casi no oigo con el oído derecho. Pero no hables el oído, te han pegado como 6 balazos que tenés en el cuerpo, entonces de una u otra manera has expuesto tu vida en la guerra. Pero cuando vemos toda esa guerra, ¿habrá valido la pena? Ahora que tú ves a un FMLN y a un ejército unido. Más empresarial, ¿no? que... Sí, y entonces no vale pero la pena. Pero se verán cosas, dice la Biblia, porque con arena andan, pero de uña y mugre ahora los guerrilleros. Pero es que a eso voy. Eso es de aplaudírselo a arena entonces, porque sabe consensuar y sabe manejar... manejar a un sí, es que si tú ves a alguien de arena que logra manejar a uno del frente, entonces aplaudirle. No, hombre. No, claro, sí que hay que aplaudirle. Entonces, yo creo que ahora hay que aplaudirle a que andan de amor y besos arena. No es amor y besos, sino que estamos hablando de amor y besos anda. Imagínate que el gobierno actual del presidente Bukele dentro de poco logre esa sinergia de unión entre el FMLN, arena y el presidente Bukele, va a haber que aplaudírselo al presidente Bukele, y ojo, que lo está logrando, porque todos se lo han aprobado. Todo lo que el presidente Bukele ha necesitado en beneficio del pueblo... La fase 2 no la han aprobado. Sí, pero la van a aprobar, si eso se va a dar. Es algo súper necesario para la Unión. Bueno, analicemos la foto número 5, porque esta es una publicidad para usted. Estaba viendo en los periódicos ahí que hablan de una iniciativa que incluye, dice, un plan de recolección, dice, materiales que llegan a las trampas. Súbala un poco. Están instalando eso, dicen, en la Unión para que no llegue la basura, el plástico, a las playas, ahí al puerto. Lo que sucede es que eso es un plan que tenemos para los alcantarillados, para que no se vaya la basura ahí, pero se han hecho las pruebas nada más, no se han instalado. Uh-huh. ¿Por qué no las hemos instalado? Porque ya vimos... ¿Estás esperando que pase el invierno? No estoy esperando que pase el invierno, estoy viendo que no me las vayan a robar, porque como es metal, las retiran y las van a vender, que uh-huh. es lo que pasa con las tapaderas metálicas. Entonces estamos viendo cómo las aseguramos, pero es un proyecto que ya tenemos, realmente ya lo tenemos nosotros, pero en marcha. ¿Pero no cree usted que si... llueve, la lluvia arrastra las bolsas y basura, y eso se va a llenar de basura rapidito. Se va a llenar la de basura rapidito. Entonces el agua ya no va a filtrar, entonces todo el agua va a correr ya por sobre la calle. O sea, eso ni lo dude que se le va a llenar de basura rápido. Claro, pero como hay dos, tenemos invierno y verano, tenemos que ver si en verano eso nos hace factible para que no se tape de basura todos los tragantes. Y que en el invierno, lógicamente, podamos retirarlas. O sea, yo siento que en el verano le va a poder dar resultado a eso, pero en el invierno... Pero estas son unas fotos del momento, solo una prueba. No se han instalado, no se ha hecho nada de eso. Eso no lo hemos hecho. Sino que es una prueba del momento queremos ver, porque si ponemos 20 de esos y nos roban las 20, porque hay gente que le gusta lo ajeno, entonces se los va a ir a vender. Entonces tenemos que ver cómo los aseguramos para que en verano no se los roben, pero que también al mismo tiempo en el invierno los retiramos para que en las calles no se inunden. Pero no tengamos el problema de que en el verano la gente tire la basura a los tragantes. Lo que tal vez podría hacer es que ahí en el puerto es donde drenan todas esas aguas, ¿no? Y toda la basura, yo he estado viendo unas fotos del INSI Mendoza, parece que, ¿verdad? Que saca un montón de botellas plásticas. Eso es más,
Yo ya tuve una reunión con el ministro de Medio Ambiente, con Fernando. Uh-huh. O sea, estuve en la Unión, hicimos una visita, fuimos a Chiquirín, a Playita, visitamos la ciudad, vimos las necesidades, o sea, le compartí las necesidades que tenemos como municipio de la Unión. También fue Alexander Hill, que es el director de aguas residuales, nos acompañó Coqui a través de FONAES, o sea, se armó un equipo bastante bonito, pasamos todo el día en la Unión, y para que él se dé cuenta que realmente la bahía no solo se contamina de parte de la Unión, no, eso viene desde el río Huascarán, que tiene que ver Honduras, tiene que ver la Unión como departamento y una parte de Nicaragua. Entonces, que sí, la Unión hay que hacer algo, sí hay que hacerlo. Es más, el juez medioambiental, el ID, va a hacer una audiencia para el día 18 de noviembre donde ha citado a las fuerzas vivas de medio ambiente, el director de aguas residuales, al mismo ministro, ha llamado a más de 80 personas para ver cómo nos involucra y hace, a través de un recomendable o nos exige, de que tengamos que poner una planta de tratamiento de aguas negras. Uh-huh. Si eso lo da el juez y nos exige eso, entonces el gobierno tiene que hacerlo. Y ahí nosotros, en mi caso como ARENA, tengo que conseguir los votos para que esa planta, que vale más de 15, 20 millones de dólares, se compre, pues. Y yo estoy convencido que mi partido los va a dar porque son temas medioambientales y lógicamente mi partido ARENA me apoya en eso. Y no habría ningún problema, pero son proyectos que ya lo estamos trabajando con el nuevo gobierno y que hemos tenido el acompañamiento del ministro de Medio Ambiente, Fernando, y de Coqui Aguilar como FONAES. Entonces, estamos cubiertos en esa área. Y le mando para un mensaje de Jacobo Martínez, dice que lo quiere mucho, que se acuerde de los angelitos cuando esté en el cielo. Saludos, bueno, Jacobo. Vamos a entrar ya a la recta final. Me ayuda, por favor, con el video número 3. El video número 3, vamos a analizarlo con el señor alcalde de la Unión, Ezequiel Mía, donde el presidente de su partido ARENA, el presidente del COENA, pues, últimamente en las últimas 24 horas se ha visto involucrado en actos que van a ser investigados. ¿Me ayuda ahí, por favor, con el video número 3? Bueno, lo que vine a interponer fue una denuncia por una relación contractual que tuvo el Ministerio de la Defensa con una empresa propiedad del señor López Davison, en la cual consideramos nosotros que han habido cosas anormales en dicha permuta. ¿Cuáles cosas anormales? ¿A qué se refiere? Que se entregó armamento de la Fuerza Armada y se esperaba otro armamento. El armamento estaba en buena condición y ahí aparecía que estaba obsoleto. Entonces, el armamento que se recibió no funciona. ¿Qué clase de armamento es? Es armamento para la Fuerza Armada que no funciona. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. Venido a poner acá a disposición de la Fiscalía para que haga las investigaciones que correspondan. ¿Qué tipo de pruebas tiene? Vaya, dice ahí el ministro de Defensa, como usted es del presidente de su partido, yo sé que va a asumir demencia, va a decir que no sabe, y a empezar lo que menos va a decir es sobre el tema. Pero tal vez, le voy a contar yo para que sepa. No, es que lo que sucede es que te voy a hablar al Gustavo López que yo conozco. Uh-huh. Lo conozco desde hace más de 30 años. ¿Sí? Como dueño de Laboratorios López, como generador de empleo. Te lo digo porque el rubro de buen padre mi familia, de familia. No, la vida familiar de él no se la conozco, pero sí lo conozco a él como un empresario exitoso y trabajador. Sí lo conozco como un generador de empleo. Sí lo conozco como una persona que sí apoyó a la empresa pequeña y mediana en el rubro farmacéutico. Te lo voy a decir porque mi familia, o sea, mi padre y mi madre tienen una cadena de farmacia que tiene 41 años de existir, Farmacia Nueva de San Francisco, la que mejor precio le da, abierta de 7 de la mañana a 7 de la noche, con el mejor servicio, 7 sucursales. Perdón, se me salí de ahí. Entonces, él nos brindó créditos, nos dio productos. O sea, el Gustavo López que yo conozco es el Gustavo López empresario. El tema de su empresa con las armas, sí, medio sé que él es dueño de Centrum,
Pero yo voy a decir algo, o sea, si yo voy y voy a comprar armas para el CAM y están en mal estado, o no funcionan, o están obsoletas, el responsable soy yo, el que la estoy comprando para la institución castrense o municipal. El que vendió chafa, ¿no? No, porque entonces el bruto soy yo, como funcionario, que no sé qué si lo puede hacer. Y si hay complicidad con el funcionario, con el vendedor. Entonces el malo soy yo también como funcionario, no. Porque no se puede permitir que una empresa de ese tipo en de servicios. En el periodo de Mauricio Funes. No, yo no sé en qué periodo fue, si en el de Arena. Pero yo le estoy diciendo, Ajá. Fue en el último año de Mauricio Funes que se inició esta negociación. Dice que le dieron armas de la Fuerza Armada en buen estado por libras. Ni siquiera le dijeron fusiles, pistolas. Iban ahí pistolas 9 milímetros, iban MP5, ametralladoras MP5, iban ametralladoras Uzi, iban un montón de cositas ahí. Uh-huh. Y se lo dieron por libra y le hicieron una permuta, o sea, no dio dinero, no dio billete, como dicen, sino que él, a cambio de esa cantidad de armas que le estaban dando de la Fuerza Armada, él ofreció otro tipo de armamento y otro tipo de cosas. Lo cual están diciendo aquí, y que por eso lo están denunciando, que las que él vendió junto con ese ministro de defensa de Mauricio Funes de esa época, se hicieron los de los panes, pues, o sea, lo ocultaron todo el periodo de Sánchez Serén, se quedaron callados, y hasta hoy sale a luz que el producto no estaba en buen estado. Es lo que él dio a cambio, lo que le entregaron a él, sí. Pero ¿y qué pasa? O sea, eso tú, porque eso no se fabrica acá, las armas no se fabrican acá, son importadas. Sí. La arma viene nueva, de donde sea, de Brasil, Estados Unidos, de donde sea, Austria, cualquier entonces, arma que entonces, sea. Entonces, el presidente El Coena hizo un negocio lícito. No, es que, el tonto es el ministro de Defensa de Mauricio Funes, que le compró algo chueco. No, es que... Yo no puedo dar una opinión sobre algo que esté en vía de investigación, porque todavía no ha sido vencido. Y no acaba de decir hace un momento, sí, pero pues, el tonto es el que se deja meter el producto, sí, que no sirve. Sí, el producto es malo, pero ahorita no ha sido vencido en juicio. O sea, no ha habido una sentencia sobre eso. Lo que ha habido es una denuncia. Lo que ahora tiene que probarse es que no es así o si es así. O sea, ahorita acabo de escuchar la declaración del ministro de Defensa y solo lo dice, bueno, que las armas están así, asá, pero hasta ahí no más. Que ha puesto la denuncia, que será la fiscalía la que investigará. Cuando la fiscalía investigue y vea si es cierto lo que el ministro de Defensa dice, entonces lógicamente sus acciones penales o legales va a tener que tomar. Pero ¿y si es mentira? ¿Y si no es así? Vaya, porque tiene que tener algún permiso de importación de esas armas. Tuvo que haber venido nuevo eso, no pudo haber venido usado. Tuvo que haber, póngame la foto número uno, por favor, para ayudarle a refrescar la memoria al señor alcalde de Arena, el partido del mi mayor Dawison. No es un partido de una persona, el partido somos todos. Él lo el partido, hizo. No. Usted andaba en ese tiempo en otro rollo. En otro rollo. ¿Me ayuda, por favor, con la foto número uno? Mire lo que dice la prensa gráfica. La permuta es cambio, ¿va? Armas, sí, por armas, pero sin dinero, ¿va? Trueque, cambalache, como le decimos. ¿Va? La permuta de armas entre la empresa Centrum y Ministerio de Defensa, dice, tiene un valor de $2 millones. Le fue bien ahí en ese negocito, mire, $2 millones. Según el ministro de Defensa, Merino Monroy, dice, hice denuncia verbal, estoy a disposición de entregar toda la documentación y prueba testimonial que requieran en la fiscalía, dice, dijo el ministro Monroy, vea. Eso es lo que dice... El ministro ha sido claro, ha presentado una prueba verbal y dice que tiene toda la documentación para que la fiscalía analice. O sea, la fiscalía va a analizar eso, pero también el ingeniero Gustavo López... No es que se va a quedar de brazos cruzados, porque él sostiene que lo que él ha hecho está bien.
Entonces, es la palabra de uno contra la otra. La fiscalía es la que va a decidir. Uh-huh. Esperemos a que esto se resuelva. Vaya, para ahora poder tomar, para ahora... poder tomar lado en el partido. Pero mientras no se resuelva, para mí, el ingeniero Gustavo López sigue siendo Angelito. Inocente. No, Angelito. Sigue siendo inocente. Sigue siendo inocente. Y yo, el concepto que yo tengo de él de hace 30 años es el que es un hombre trabajador, luchador, generador de empleo. Y si no fuera él, ese es el concepto. Y si no fuera él su jefe, el presidente de su partido, diría lo mismo. Es que él no es mi jefe. ¿Cómo no? No, porque yo he sido electo por el pueblo, entonces el pueblo, señor, se convierte en mi jefe. No. Él es su jefe político. No, él no es mi jefe. Él es la persona que tiene las riendas del partido, que apoya al partido, que apoya a esta institución, y que para mí él sigue siendo inocente. Sigue siendo una persona que no lo han probado. Inocente. Si no lo han probado. El día fuera juez, va igual a este magistrado para fuera limpito. Es la fiscalía la que va a decidir, no soy yo. Ayúdeme con la foto número 11. Mire lo que dice el diario 1.com. Hay una publicación del diario 1.com que dice así, mire. De acuerdo a la Ley de Protección de Personas Sujetas a Seguridad Especial, dice, los ciudadanos dentro de la denominación mencionada son los que por actividades a que se dedican o dedicaron, por el cargo que desempeñan o desempeñaron, pueden convertirse en blanco de agresiones contra su vida. Dentro de esta categoría, dice, por defecto están el presidente, el vicepresidente, los presidentes de la asamblea y los del órgano judicial, dice. También, dice, los candidatos de partidos políticos cada vez que haya elecciones presidenciales, o sea, solo los candidatos presidenciales durante su campaña pueden gozar de ese beneficio, dice. El artículo 3 de la ley dice que las medidas de protección para personas de alto riesgo son, dice, seguridad especial para ella y su familia, dice. Facilidades en los trámites para obtener armamento y otros equipos para el mismo propósito y asesoría en seguridad, dice. El artículo 4 dice que el Estado les dará hasta 4 agentes numerarios, dice, supernumerarios, o sea, los 4 PPI que le llaman, o de nivel básico, pueden ser 4 agentes de la policía, ¿verdad? El literal A establece que los beneficiados pueden nombrar agentes de su confianza o mantenerlos o cambiarlos según su antojo. Y además trabajarán con armas de la institución. Esto dice el diario 1, uh-huh, que su presidente de su partido pues tenía ese régimen de protección, ¿verdad? Uh-huh. De ahí habla el comisionado de la PNC, donde la foto número 4, donde dice el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chica, dice: señor presidente Nayib Bukele, informo que siguiendo las facultades como director de la PNC, se acuerda dejar sin efecto la denominación persona de alto riesgo para el señor Gustavo López, dice, en razón de haber cesado los motivos del otorgamiento. Informo a efecto legal, dice. Lo puso el 8 de noviembre a la 1:30 de la tarde. O sea, ya va a perder ese privilegio de portar cualquier tipo de arma, de poderlas matricular, porque da también esos beneficios. Y también hasta 4 PPI que les dan, ¿vea? Que le ha estado dando el gobierno supuestamente al presidente de su partido, ¿vea? Le da 4 PPI, imagínense. Y esto es a ver desde cuándo se lo han dado. Yo creo que quizás desde que entró Funes, ¿verdad? Yo creo que más de 10 años, ¿verdad?, de tener gozando de este régimen. Pero la verdad, sobre eso las veces que me lo he visto a él, sí he visto que anda un motorista y una persona que lo anda cuidando. Eso es lo que he visto de él. Pero ahí dice que pueden ser PPI o pueden ser personas de su confianza, dice, pero los paga el Estado. Eso no lo sabía, que se lo pagaba el Estado. Bueno, ¿y usted nunca ha andado PPI?
Una vez lo amenazaron y se andaba PPI. No, no me han amenazado, porque me querían matar y por me eso, pero le pusieron PPI sí, sí, sí. Y los pagaba usted. No, no, no. ¿Los pagaba a quién? No, si es que... Entonces, que uno, entonces uno, sí, sí sabe. Uno, lo que pasa es que uno, en mi caso, pues, sufría amenazas y extorsiones en su momento, antes de ser funcionario y siendo funcionario, y que lógicamente me tocó cuidarme, pues, como cualquier funcionario. Y solicitar ese beneficio, pues. Claro, ahí depende... Depende del Estado si lo hace todavía, pues a pesar de esto, de estar bajo amenaza, inclusive solicité ese apoyo a la UTE desde hace 3 años, porque me mandaron a decir, mire, lo van a asesinar en esta semana, y me lo dieron hasta por escrito, con nombres y apellidos de quienes me habían dado la orden y todo. Y pedí el apoyo y llevo 2 años esperando. Está durmiendo en el sueño lo justo. ¿Pero sabe por qué no se lo dieron? Ajá. Porque vieron que no era cierto, pues miren, no lo han matado. Pues sí, que quiere que primero esté volando espalda ahí y enterrado para que digan, pues si era cierto, había que dárselo. No, hombre, no. No, lo que pasa es que... Pedimos disculpas a la viuda por habernos equivocado. Para habernos equivocado, ajá. Pero usted se lo pidió al gobierno del FMLN, ese régimen. Sí, se lo pidió. A su gran amigo Oscar Ortiz, mire, no le ayudó. Es que no, lo que sucede, no es que sea amigo o no sea amigo, es simplemente fue el vicepresidente y había que respetarlo, pues. Y el tipo era, o sea, el presidente del partido del FMLN. Me ayuda, por favor, con la foto número 9. La foto número 9, señor alcalde, del partido Arena, dice Nayib Bukele, 25 años vendiendo armas, dice. Se opone a que el gobierno le dé seguridad a la población. Eso se está refiriendo a los 91 millones de la fase 2. Hay pruebas de que estafó a la Fuerza Armada y de que robó armamento militar. Dice que está tranquilo, dice, pero hasta un niño de 5 años notaría que no lo está, dice. Él sabe lo que ha hecho, dice. Mire lo que dice el presidente. No creo yo que el presidente no tenga las pruebas para decir, pues, que robó, que estafó. No creo que se lo esté inventando. Pero ¿por qué no la presentan a la fiscalía? Ya, o sea, ahorita, ya fue poner entonces, el aviso. La fiscalía es la que tiene que tomar la decisión en base a pruebas si es real o no es real. Lo que pasa es que aquí hay un pleito, yo siento que ha habido un pleito innecesario. Entre el presidente de la República y el presidente del COENA. El presidente del COENA, hasta donde yo tengo entendido que él ha mostrado, es que ha llamado al presidente Bukele para varias reuniones. El presidente Bukele, por sus diferentes ocupaciones, lógicamente, del país y fuera del país, pues no ha tenido el tiempo para reunirse con él. Yo creo que la mejor manera de poderle resolver las necesidades al país, y que lógicamente se necesita del apoyo del partido Arena, que se lo ha estado brindando al presidente Bukele a través de los votos en la Asamblea Legislativa, que hasta ahorita el único que no han dado es ese. Uh-huh. Entonces yo sí creo que debería haber un acuerdo. Si este volado es como un matrimonio, o sea, problemas siempre van a haber, pero también tiene que haber soluciones y tiene que haber un basta ya, un alto, para que las cosas se den de la mejor manera por el bien del país. Si yo le voy a poner un ejemplo, si yo soy alcalde y como alcalde hay un consejo municipal donde tengo concejales del FMLN, concejales de Gana, concejales del PDC, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y nosotros nos logramos poner de acuerdo, o sea, logramos sacar acuerdos internos para poder beneficiar nuestro municipio. Y esto es lo mismo, o sea, es el presidente Bukele con el presidente del partido, el ingeniero Gustavo López, para que se pongan de acuerdo y saquemos las mejores propuestas, las mejores leyes, los mejores préstamos, las mejores obras que el pueblo necesita. Si la Unión está siendo beneficiada de estos proyectos, el parque se empieza en 10 días, la base de la Policía Nacional Civil se quiere hacer el próximo año, entonces, ¿por qué no apoyar ese tipo de préstamos que van a traer beneficio a nuestra ciudadanía, a nuestra gente? Entonces yo sí creo que en vez de estarse peleando o señalando, yo sí creo que deberían de haber un acuerdo por el bien del Salvador.
No sé si se enteró, pero cada cosa que es de arena usted no sabe, pero le voy a explicar, me voy a tomar el tiempo de explicarle. No es que no sepa, lo que pasa es que me interesa la unión y eso es lo que yo trabajo, me interesa por hacer obras, porque la gente necesita obras, necesita proyectos, necesita que se llegue, que se le atienda, que se gestione, y eso es lo que yo hago. Por eso, pero es pero en, yo, la, en pero la primera no voy, parte de la entrevista. Yo no voy a perder mi tiempo en un pleito, llámese estéril o innecesario, entre llamémoslo mi partido con el presidente, cuando lo lógico es que se pongan de acuerdo y que saquemos el país adelante. Si ellos no lo pueden hacer en este momento, yo sí tengo que dar, no me puedo poner a ver la novela, tengo que ponerme a trabajar por mi ciudad, porque para eso me han puesto a mí, no para que sea juez, ni arte, ni parte, ni que señale, simplemente me han puesto para que gobierne la Unión, haga obras en la Unión, desarrolle la Unión, trabaje con el gobierno central, busque cualquier ayuda de los gobiernos amigos, de la empresa privada, y eso es lo que estoy haciendo. Si ellos no se ponen de acuerdo y están peleando, y el otro dueño de una armería, y el otro le dice que robó, y el otro le dice que no es así, es problema de ellos, yo no se los voy a resolver, ni estoy a favor ni estoy en contra. Si quien va a decidir si está bueno o malo, al final no es usted ni yo, ni la población, lo va a decidir la fiscalía. Claro. Entonces, si la fiscalía va a actuar, que actúe. Sí. Pero que actúe. Aquí le está mandando, dice un señor aquí, un video de un camión de basura, dice, mire que se lo vende, dice que es año 2008, dice 48K, supongo que debe ser $48,000, ¿no? Ahí le voy a mandar el video a este señor. Mándeme. No sé si usted está interesado en comprar. Mándeme, que necesitamos hacer una pipa. No le conocí, la sabía que vendía propiedades. Usted no, aquí lo están mandando al WhatsApp. No, yo no. Yo solo ayudo a vender propiedades, muebles y electrodomésticos. Bueno, vámonos a la segunda pausa comercial, señor alcalde. Después, al regresar, las llamadas del pueblo para que le llame a su gente de la Unión y le diga qué obras necesita en sus comunidades. Así que papel y lápiz para incluirlo en esas 64 obras o para decirle a las personas que sí ya está incluido o que está programado su proyecto. No nos cambie, regresamos después de la pausa comercial. Gracias amigos por continuar en sintonía de su entrevista, Hablemos Claro. Hoy la transmisión es de San Miguel. Me vine de San Salvador a San Miguel a petición del señor alcalde mía, que me dijo, pues somos compadres, le cuento. Y menos mal que somos compadres, va a decir. Como menos mal que somos compadres, porque le he agarrado feo, compadre. Yo no sé si es por la edad, no sé si el compadre es un hombre soltero. Usted no toma. Voy a contar lo que yo sé. No, usted no toma, no fuma. Usted sabe, no sé, o es mentira lo que digo. Hasta ahí va bien. Va, usted no hasta toma, ahí. No fuma, está soltero. Sí, hasta ahí va bien. Le gusta andar en moto. No, bueno, lo digo porque un primo mío sale con usted, que es Rubén Benítez. Ah, sí. Rubéncito Benítez. Ahorita anda en Guatemala, creo. Y mi primo, casualidad, igual que usted, no toma, no fuma, es soltero. Ya me va a decir que es maduro también. No, he dicho, es mi primo. Nada más. ¿Primo que él, o prima? No, es primo. Rubén Benítez, mi primo, no toma, no fuma, está soltero y le gusta andar en moto. El mismo gusto suyo. Pero tiene hijos y toda la vaina. Sí, pero igual a usted, pero están solteros, okay. Y eso es bueno. Son los mismos gustos, tienen los dos. Va, entonces yo no estoy soltero. Buenas noches, ponga los números ahí, por favor. Y es que siempre. Como gozaba, compadre. Como gozaba, compadre. No, y es que están solteros. Ah, no, pero menos mal que es mi compadre. No. Ah, y yo lo he tratado con cariño. No, y usted no, para mí sería un gusto. Y usted se me está volteando. No, usted, para mí sería un honor y un gusto volverlo a casar, compadre. Si eso no es. Eso buenas noches, ¿de dónde habla? Buenas noches, estimado. Hola. Les saludo de antiguo Cocatlán. Me da volumen, por favor, al audio, que aquí en el estudio no le escucho bien al señor. Hola, repítame. Hola, buenas noches, les saludo de Antiguo Cucatlán. Antiguo Cucatlán, dígame amigo, ¿qué desea opinar? Yo soy originario de la Unión. Ah, ok, dígame. Bueno, dentro de mi cantón, el alcalde ha trabajado muy bien, lo felicito. Tiene
ha tenido mucho desarrollo el cantón. Ahora lo que veo es que sí, lo que ha dicho el presidente, la corrupción está dentro de los sacos de blanco. O sea, entonces, y él no se quiere salir del contexto, porque de verdad, la gente que lo puso, yo lo felicito por el trabajo que ha hecho en la Unión, pero también tiene que darse cuenta de lo que está pasando dentro de su partido. Solamente, gracias. Gracias. Muchas gracias. No, es que... Pero es lo que le digo. Los líderes locales o los buenos alcaldes, compadre, esos, aunque hagan lo que hagan, van a ganar, pues, porque es a la persona que sigue la gente, es el líder local. Si usted no está dando garabato en todo lo que dijo hoy aquí, lo que va a hacer, y lo hace de verdad, claro, y ahí esa alcaldía no lo van a sacar nunca, le tiren como le tiren. ¿Por qué? Porque la gente ve que usted le está ayudando. Yo no veo todo eso porque yo vivo en San Miguel, pero yo creo, mi compadre, que no está mintiendo y que es verdad, que va a hacer esas 63 obras. 67. 67 y que ha hecho todo lo que ha hecho, yo le creo. Buenas noches, ¿de dónde habla? Hola. Aló, buenas noches. ¿De dónde habla, amigo? Sí, don Will, mire, yo veo siempre su programa aquí en la noche y quería decirle algo al señor Chetelmina. Sí. Fíjese que yo veo que él hace buenas obras por todos lados, pero la calle que entra al centro de la Unión está con un montón de baches, hermano, y ahí uno que anda en moto solo darse en los dientes va a ver que pasa por un bache. Ah, ok. ¿Es la que pasa por el centro penal, enfrente? No. Estoy hablando ya dentro del centro, de lo que es del Caracol al Parque de la Unión. Ah, pero si usted ha visto, perdón, no me vaya a colgar, si usted ha visto, ya están trabajando, ya llevan, lo que sucede es que, no sé si usted ha visto, pero la gente del fovial, que como lo expliqué al inicio, tiene que primero ellos arreglar las calles que les competen a ellos. Y yo entro, lógicamente, con las calles que me competen que corresponden a la municipalidad, pero ya se está trabajando. Lo que usted dice está en lo correcto. Las lluvias han destruido la calle. ¿Pero le va a reparar la calle? Claro. No, es que ya lo estamos haciendo. Lo que él dice es cierto, pero ya le estamos dando solución. Pues, y él dijo algo muy importante. Al inicio dijo, yo sé que él está haciendo bastantes obras. O sea, la gente reconoce las obras y lastimosamente, pues, el invierno nos ha arruinado muchas calles, pero se están reparando más todas las que voy a seguir reparando yo. Así ¿satisfecho, que... amigo? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Dice que la placa se le mueve así, dice, al señor, dice, con los baches. No, lo que sucede es que este invierno ha sido un poquito más fuerte. No, y estamos... es que cuando hay 3-4 días de lluvia constante... Nos arruinan las calles. La red vial es la que más... La que más sufre, pero no se puede mucho trabajar en el invierno, porque la verdad es que no ayuda, entonces tenemos que esperar. Y el invierno ya pasó, va, y usted... Pues, démosle chance a la gente que ya me deje de estar agarrando el tiempo de la llamada. Buenas noches, ¿de dónde habla? Hola. Buenas noches. Hola, sí. Acérquese más al teléfono a su boca, por favor. Buenas noches. Buenas noches, dígame. Sí, felicitar a don Will y al licenciado Milla. Sí, le estamos saludando desde el departamento de la Unión. Dígame, ¿qué desea opinar? Solo bájale volumen a su televisor, por favor. Permítame. Y escúcheme por el teléfono. Permítame, le bajo volumen. Permítame. Toda la familia pues está a hablar, va, compadre. No, compadre, si no es de hablar, okay. No hay... ¿Estamos? Va, oye, sí, le escucho, dígame. Muy bien, sí. Va, licenciado Milla, le saluda Juan Velázquez, me conoce de la colonia Ruiz. Ah, mucho gusto, don Juan, un gusto saludar. De veras. Que por cierto, la colonia La Rubio es la... le dice toda la calle. No, deje lo que hable al señor, ya lo está intimidiendo. Me encanta mucho el programa, muy bien, el desarrollo que están haciendo en el programa. Preguntarle, licenciado, yo he estado pues un poco fuera de mi país, pero
escuché que ya están aprobados los proyectos, ¿verdad? Y claro, nosotros tenemos las calles pues ya casi terminadas por el invierno, están cordoneadas, pero sí, ya están bien lavadas la calle principal y la diagonal, ¿verdad? Uh-huh. Es que esperamos que usted me diga si va en el proyecto que tiene los 22. ¿Qué colonia? Los Rubios. Sí, la colonia Los Rubios. Ah, ok. ¿Alcalde? Sí, solo antes que cuelgue, don Juan. Y la calle que les acaba de hacer, que son como, no sé, como 500, 600 metros de concreteado, ¿está bueno todavía? ¿Está bien o no? La calle principal ya está, gracias, yo le agradezco. No, ¿y está bien esa calle? ¿No la dañó el invierno? No, no, está bien. Está bien. Ah, eso me alegra. ¿Esa calle hace cuánto la inauguramos, don Juan? La inauguramos, me parece que fue en... 2 años, ¿verdad? Esa inauguración estuvo el licenciado Milla, yo estuve fuera también ese tiempo. Sí, hace pero 2 años. Me llena de satisfacción porque se ha quedado excelente, es una calle preciosísima, ¿verdad? Vaya, don Juan, muchas gracias. Y vamos a seguir, don Juan. Sí, vamos a seguir con las otras callecitas ahí reparándolas. Las calles de los pasajes, ¿correcto? Claro, con maquinaria vamos a meter. Buenas noches, don Juan. Buenas noches. Buenas noches. Toda la familia cuesta hablar, no, compadre. No, lo que pasa... Sí. Ay, los del frente, llámenle al compadre. No, me van a hablar para felicitarme también. También los del frente. Si es que las obras no tienen color político. Las obras que hago yo es para todos. Aquí no dice, ah, pues usted no es de arena. Pero sí, del frente de oro le puede hacer la calle enfrente de su casa y no está satisfecho porque no la hizo su partido. Le voy a contar algo, compadre. Sí. Yo tengo en el Consejo Municipal gente de Gana, del FMLN, y todos votan por los proyectos. La de Caperucita Roja. No, buenas noches, es que sí, ¿de dónde habla? Ese. Hola, ¿qué tal? Hey, te suerte la viña. ¿De dónde habla, amigo? Estoy hablando desde Ohio, Cleveland. Oh, Cleveland. Dígame, ¿qué desea opinar? Quiero opinar, yo soy un salvadoreño que salió desde el 81... y bueno, prácticamente me he creado acá de esta zona, pero me encanta ver el debate cuando veo un alcalde que pues se le ve la sinceridad de que quiere hacer algo. Y quiero hacer eco a lo que dice usted, don Willy Salgado, es que tenemos que votar por la persona, por el líder que hace obras y que ayuda a la gente. Y dime, compadre, exacto, se porta, o sea, mal y no hace obra, denle en la nube. Exactamente, porque desde el 2014 he estado yendo a El Salvador bastante seguido y quiero ubicarme en la zona de Chalate y estoy conociendo a la gente y me encanta el cambio que está habiendo en El Salvador. Entonces, quiero desearles la mejor vibra y que estamos al tanto y felicitarlos por, muchas gracias, por todo el programa. Al principio me chocó algo que le tocara el hombre ahí al alcalde, como uno toca un caballo. Es ahí, que es mi compadre. Déjate, pero ya vi que ustedes son amigos. No, es mi compadre. No, compadre, yo soy padrino del hijo de aquí, de mi compadre Will, entonces... Y supiera, exacto, lo que yo le sea a mi compadre, si un día hablara entonces, yo... El mensaje es, votemos por la persona. Muchas gracias. Votemos por la comunidad y adelante El Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo, gracias por la llamada. Chalate. Muchas gracias, felicidades. No, no, ahí... Vas a ir que familia mía también, porque todos hablan... ¿Y por qué querés que... de Ohio... Y felicitó mi postura y no, mi sinceridad. No, que dice que si usted está mintiendo, miente con seguridad, no, porque no, lo ve no, sincero, no, dice. No, 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 no. Él eso dijo dicho, el señor, o sea. No, no, no. O sea, usted la, transmite. Yo estoy convencido que si vos te tocara votar en la Unión, votás por mí. Y, no, me lo has dicho fuera de cámara. ¿Cómo voy a votar por otra persona que no sea mi compadre? Sí, ahí sí, obvio, no, pues, obvio. Sí, votaría por mi compadre, sí, porque sería traicionar a mi compadre. Claro. Aunque para votar por mi compadre tendría que ver la papeleta donde está la crucita de arena. Cerraría los ojos, voltaría por otro lado y al cálculo le haría. ¿Y usted ya ha votado por arena antes? Una vez. No, usted ha votado varias veces por todas arena. Todas las veces voté por arena y me dieron carreta. ¿Me buenas dieron noches, o nos dieron carreta? A los dos. Buenas noches, ¿de dónde habla? Buenas noches. Buenas noches. Les saludo desde el barrio Las Flores. Dígame, ¿qué desea opinar? Buenas noches. Fíjense que yo quisiera decirle al señor alcalde
que en la campaña, cuando él vino al barrio Las Flores, yo personalmente tomé el micrófono, porque él nos dijo que él no era un alcalde de bachecito, sino que él era un alcalde de calles completas. Como la calle principal que les hice. Exacto, como la calle que hizo hasta el bypass, de la que le agradecemos mucho al señor alcalde. Ahí déjeme decirle algo más, ahí en el barrio Las Flores, antes que me digan, dentro de, creo que tres semanas, máximo 4 semanas, empezamos toda la calle que está por la Fátima a salir al barrio Las Flores, la que está aquí pegada al hotel, y llevamos toda una calle principal, no recuerdo el nombre de la calle, ahorita se me va, que también son en total, vamos a hacer, solo en el barrio Las Flores, vamos a hacer cerca de 800 metros en calles, nuevas, estoy hablando de calles nuevas, porque usted sabe, la calle La Fátima y todo eso, o sea, son calles que ya no sirven y las voy a hacer totalmente nuevas, entonces son 800 metros, y las voy a dejar así como hice la calle principal. Usted sabe, se acuerda cómo estaba la calle principal, ¿verdad?, del barrio Las Flores. Sí, si fue, era uno de hacer ahí. Va, entonces, así como hice esa calle, le voy a hacer todos esos 800 metros en el barrio Las Flores. Pero siga, perdón que le interrumpí, pero siga. No hay problema. Sí, lo que yo le quería decir es que, como usted nos dijo, que no era un alcalde de bachecito, sino un alcalde de calles completas. Exacto. Y yo personalmente le dije que tampoco sería malo que arreglara todos los baches que tiene la calle, porque sí, en realidad, la calle tiene muchísimos baches que han dejado los trabajadores de ANDA. Los que han dejado, los de ANDA vienen, reparan una tubería y dejan los hoyos, y ya no es una calle con baches de un invierno, ya son dos, ya son tres inviernos los que han pasado. Y por ejemplo, el último hoyo que dejaron los de ANDA es un carril completo con una que se hunde prácticamente casi unos 20, 30 centímetros. Entonces, si quisiéramos... ¿Por dónde está eso? No sé si me... Lo bueno que... Dele la dirección exacta, sí, para que lo mande a reparar. Sí, sabe, y sabe algo más. Me alegra que usted reconozca compadre. Pues tomémonos más tiempo, el canal es suyo, así que no digamos compadre, entonces abusemos de esa amistad. Entonces le voy a decir algo, mire, usted sabe, y lo bueno que lo reconoce, que ANDA destruye, porque yo manejé un eslogan: Chequel construye, ANDA destruye. Ojalá que con este gobierno central nuevo las cosas cambien, porque hay un nuevo gerente de operaciones, hay nueva gente, pero para mientras tanto, pues deme la dirección. Mándale para mandarle los cemento ahí con una bailarina. Cabal. Para que le quede. Bueno, la dirección de ese hoyo es ahí por la entrada de La Fátima. Pero sí hay muchos por toda la calle. No, pero la Fátima entera se la voy a hacer desde la calle. No es la calle de La Fátima, es sobre la principal, es la tercera avenida sur de la que yo le hablo, la que está llena de hoyos. Uh-huh. Y el último hoyo, el más grande que han hecho, es ahí por donde, no sé si conoce a don Gaitán. Claro, fue profesor mío en la Escuela Club de Leones. Entonces, ahí justamente es donde han dejado el hoyo más grande, pero que no es el único, que hay muchos durante todo el tramo de la tercera avenida. Y esa calle del profesor Gaitán, yo la hice nueva, ¿se acuerda? ¿Va? Entonces la hice nueva, o sea, yo la construí y anda, me la destruyó. Sí, bueno, pero gracias, vamos a resolverle. Aparte, muchas gracias. Quisiera decirle que cuando la calle se hizo, que es una calle muy bien hecha del bypass, solamente se ve un error que se cometió. Ajá. Que es una parte, una cuadra arriba de donde hizo el meeting en el barrio Las Flores. Uh-huh. Ahí no hicieron bien la batalla y ese es un hoyo horrible ahí. Va, cuadras antes de llegar al bypass. Eso lo vamos a mandar a revisar el día lunes, oye, que tengamos abierta la alcaldía y el hoyo que me acaba de decir. Parece ser zanja, porque ANDA lo que hace son corta la calle haciendo como zanja. Y me alegra que la persona reconoció que no soy yo, sino que es ANDA el que destruyó y que yo hice la calle nueva. Vamos ahí. Eso, cuando yo era alcalde, a mí me dolía, pero hasta los riñones. No, así. El hígado, el pulmón, que tal vez tenía 6 meses, la calle estaba nítida. Y llegaba ANDA. Y me le hacían 2 zíperes. Y buscaban al lado derecho la tubería, no la hallaban y se pasaban al lado izquierdo y era una zanja de lado a lado. Pero ojalá que con el nuevo jefe de ANDA las cosas mejoren, y aquí hoyo que abren, hoyo que tapen, porque eso es lo que tienen que hacer. No, es que ellos cobran por eso. Exacto. Lo que pasa es que se tardan en llegar a echarle reparar asfalto,
y quizás no le compran bailarina porque solo medio, la misma tierra húmeda, y entonces cuando le echan asfalto o los carros pasan, esa se tierra hunde. Se hunde, entonces ahí se hace ya como un bache a la inversa. No, se hace como un túmulo, pero inverso. Al inverso, sí. Vean. Buenas noches, ¿de dónde habla? Hola. Bájele volumen a su televisor, hermanito, porfa. Buenas noches. Vaya, hey, qué suerte la mía otra vez. Qué barbaridad. Hey, quiero opinar lo último ya. Ay, Dios. Soy un salvadoreño, ¿sale? Chavalón. Pero el mensaje es este. Así como tenemos que votar por el alcalde y todo, nosotros como ciudadanos tenemos que ver cuánto cuestan las cosas. Pero yo escucho, no me arreglaron la calle, se me sale el agua y que no sé qué, y que lo uno y que lo otro es. ¿Y quién va a pagar por eso? ¿De dónde viene el dinero? Ok, hermanito, nos queda, o sea, claro. Tenemos como comunidad ser conscientes los impuestos que se pagan, cuánto dinero entra, okay, cuánto dinero sale. Okay. Y el dinero que se están hueveando, por supuesto. Okay. Pero la comunidad salvadoreña tiene que entender de que el gobierno no puede encargarse de todo. Eso es nivel comunidad. Ok, nos queda claro, hermanito. Gracias por su llamada. Mire, este señor es el que habla de Ohio. O sea, dos veces le ha marcado. Pariente a su estaba preocupado, pensé que iba a ser el otro. El que se lo levantó, compadre. Buenas noches. Arenero de esos areneros recalcitrantes. Pero es que vos le hubieras dicho, si yo he votado más veces por Arena que por que usted, le hubieras dicho algo así, le hubiera salido. Ya ves, hubiera... Hola, buenas noches. ¿De dónde habla? Bájele volumen a su televisor, por favor. Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿De dónde habla, amigo? Boston. ¿Qué desea opinar, Boston? Don Will. Y sí. Aprovecha que está ahí el alcalde. El alcalde, compadre. Me gustaría que programaran algo sobre cómo se selecciona el mapa electoral. O sea, cuántos diputados son de La Unión, San Salvador y todo lo demás. Ok. El mapa electoral. Bueno, muchas gracias, amigo. Bueno. Hola. Bueno, alcalde, esa fue la última llamada. Le regalo un minuto para que diga algo que se le haya quedado sin mencionar o un mensaje que le quiera mandar a su gente de La Unión. Mi compromiso es exactamente el mismo que adquirí en el año 2012, hace 7 años, que es invertir en la familia unionense, invertir en obras, invertir en el deporte, en la proyección social que nuestro municipio requiere, gestionar a través de los gobiernos centrales en turno, en este caso con el presidente Bukele, buscar las empresas amigas que siempre nos apoyan, en el caso de Calvo, Tropigás, las empresas locales que están ahí, medianas y pequeñas, buscar los países amigos, así como el gobierno de Estados Unidos, que nos ha apoyado mucho con más de una inversión de más de $1,000,000 en proyectos. AES también nos ha apoyado a través de proyectos de luz con más de $500,000 regalado en proyectos de energía eléctrica, y va a seguir siendo el mismo. Yo soy el alcalde de las obras, soy el alcalde que lleva el desarrollo. Sabemos que La Unión necesita cada día más y más inversión porque La Unión va creciendo, la gente se va multiplicando, el dinero no se multiplica, entonces a mí me toca buscar que nos apoyen. Yo creo en las familias unionenses, creo en el desarrollo, creo en las obras, creo que el trabajo se tiene que hacer y bajo mi trinchera como alcalde lo estoy haciendo. Y también quiero agradecer en este momento al Consejo Municipal que me está apoyando, que me está dando los votos para hacer estos proyectos. ¿Todo el Consejo Plural? Todo el Consejo Plural, y voy a mencionar partido por partido, ahí está el FMLN, está Gana, y está el PDC, y lógicamente están los de mi partido Arena. Todos, absolutamente todos, están apoyando porque los proyectos se hagan. Tienen visión de desarrollo ellos, no de entrampar. Es que
lo que sucede es que los proyectos se llevan, se analizan, se estudian, se discuten, se ven el beneficio, cuál el alcance de cada obra, y es así como se toma la mejor decisión. O sea, las discusiones se dan, pero se apoya siempre, lógicamente, el mejor resultado para nuestra gente. Así que como Ezequiel Mía, voy a seguir trabajando, voy a seguir apoyando. Atrás de mí hay una familia, lógicamente, que le mando un fuerte beso a mi esposa, Cristina de Mía, a mis hijos. Le mando un fuerte abrazo a todo ese pueblo unenense que ha confiado en mí. Realmente nada de esto pudiese ser posible si no es por la bendición de Dios que me ha dado. Mientras Dios me permite ser alcalde y usted y el pueblo así lo decida, voy a seguir trabajando por ustedes. Yo estoy para hacer obras, no estoy para pelear por cuestiones políticas, no estoy para defender a nadie ni atacar a nadie. Estoy para trabajar por el bienestar de mi pueblo. Y hoy, hasta este día, les puedo decir, tengo fuertemente el apoyo del gobierno central, de parte del gobierno Bukele. Los diferentes ministerios nos están apoyando y no es un apoyo a Ezequiel Mía, es un apoyo a la gente que recibe cada obra, que lógicamente yo la gestiono, sí, yo la gestiono, pero las obras, el desarrollo, todos los proyectos van para la gente, el beneficio para las personas. Así que nuevamente muchas gracias, que Dios me los bendiga a todos, compadre, nuevamente muchas gracias por la invitación. ¿Algo otra media hora que quiera, compadre, para despedirse? No, quizás... Quizá una recomendación a usted, compadre, por sí. El tema de que sale con mi primo, andar en moto, que tengan cuidado porque es bien peligroso. Andar en moto no es bueno, hay que cubrirse, hay que cuidarse. Uh-huh. Que disfruten, los he visto en Roatán. Felicidades, saludos a la familia. Compadre, y la mejor manera de hacer patria, es trabajar por su pueblo. Y usted, padre, está acostumbrado, gracias por venir. A eso, al igual que yo. Así que nuevamente, o sea, yo no voy a pedir que voten por un partido político, sino que voten por las obras. No estamos en elecciones, pero el voto anticipado siempre hay que pedirlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles con un próximo invitado. Que Dios nos bendiga a todos. Debates, opiniones, entrevistas. En tu programa, Hablemos Claro.